Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entricov y es para mí un honor y un placer volver a tenerlos en mi canal. Bien amigos, como siempre les digo, muchas gracias por la buena onda, por los mensajes, una fucking locura como está yendo todo. Solamente me queda decirles gracias y agradecer, no me cuesta nada. Gente, como siempre metiendo un poquito de publicidad en el canal, ya saben que se pueden unir a mi Patreon, pueden ver sus distintos niveles de suscripciones, ya saben que pueden tener reacciones, análisis lírico, análisis musical, a mega reacciones, viernes de locura y cada temática del canal que ustedes ya conocen, lo pueden ir canjeando desde aquí. Así que si tienen alguna duda me lo consultan y demás, ¿no? Sin más que decir, gente, vamos a la siguiente sugerencia. Y hablando de Patreon, vamos a ir con la sugerencia de nuestra querida mecena Victoria. Muchas gracias, Victoria, por seguir apoyando el canal, por la buena onda de siempre. Vamos a ir ahora con la sugerencia que nos dejaste por acá de Zhou Shen. Tengo un link adjuntado y un breve contexto de que acá está cantando el tema principal de 4 espectáculos diferentes que se basa cada uno en las 4 mejores novelas chinas clásicas, llamadas Dream of the Red Chamber, Romance of the Three Kingdoms, Journey to the West y Water Margin. Así que bueno, me gusta lo que vamos conociendo por acá. Así que si les parece, me voy callando y vamos directo al video. Perfecto, gente, lo frenamos, vamos maximizando la pantalla, colocando los auriculares para ver qué nos espera con esta sugerencia de Zhou Shen. 4 Great Classic Chinese Novel, Zhou Shen. Wow. ¡Qué vibrato! What? Dios. Oh, ¡qué impresionante! Oh, es increíble, es una artista increíble. Wow. Oh, qué entrada. Wow. No, es muy bueno todo este video que se mandó, pero qué pedazo de producción. Me parece súper, súper original todo. Creo que también voy notando ello, ¿no? En Zhou Shen, la verdad que todos los pasajes vocales que puede hacer es infinito, ¿no? De hacerse esa voz natural aguda, de hacer esa voz tan potente, de poner esos graves tan increíbles, los vibratos sobre todo que le queda tan perfecto realmente, de esos artistas, ¿no? Que puede cantar cualquier cosa y todo le queda bien. Otra cosa que me gustó en la canción, en cómo solo al milisegundo y ya al principio me hace notar la esencia y me transporta a su país natal directamente, ¿no? Me parece genial cómo fue haciéndose esa producción de todo, ¿no? Creo que cada canción ha tenido su puente musical espectacular, ¿no? Pero esa última canción realmente es como muy al título de la canción, ¿no? Muy heroica realmente. Gusta muchísimo. Un artista que me está encantando conocer más y más realmente. Ese toque sorprende, no es un artista que se quede solamente en un solo plano y nada más, es un mundo característico y espectacular, súper genial realmente, y su intérprete es algo que gusta muchísimo. Un artista que me está encantando conocer más y más, que me sorprende, y su talento definitivamente infinito. Nada más que decir, gente, muchísimas gracias por esta sugerencia, la he disfrutado muchísimo realmente. Siéntanse libres de dejarme más canciones de Zhou Shen para seguir conociendo más y más. Agradecer primordialmente a la querida mecena Victoria por darnos esta canción y regalarnos esta joyita. Increíble el talento. Realmente son canciones que te dejas sin habla y es para volver a escuchar definitivamente, porque algún que otro detalle me estaré olvidando, pero es que entre el video, entre su intérprete, entre su canto y la atmósfera musical se crea un clímax genial realmente. Nada más que decir, gente, les mando un fuerte abrazo, recuerden suscribirse, dar like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.